Olá, obrigado. Eu estou a compreender. Podem continuar. Obrigado. Buenísimo, entonces. Estou de Portugal, Portugal. Ahí, excelente. Estoy tratando de reproducir un video. Fíjense lo que pasa acá. Ahí lo pongo de vuelta, No solo es un problema el mal posicionamiento, sino los rotores. Siempre, acá está descendiendo el helicóptero, es la luz esa que se ve ahí al frente. Siempre agachados, ¿sí? Los rotores, el rotor principal, las palas del rotor principal pueden bajar hasta casi 1,60 m o aún menos muchas veces, dependiendo de cómo quede con el terreno. Y si yo me avanzo, ahí fíjense, no se ve muy bien las palas del rotor principal porque es de noche, giran. Fíjense lo que va a pasar, fíjense. ¿Lo vieron? Fíjense con la persona que se acerca parada de frente. Ahora trato de marcársela con el cursor. Sí, es el caso muy famoso de un empresario mexicano. Tal cual. Muchas veces, sea de noche, sea de día, el rotor principal, el rotor de cola, parecería que está andando muy despacito o directamente está parado, cuando en la realidad está girando a muy alta velocidad. Eso se llama efecto estroboscópico. Ahora les cuento. Observen uno que aparece por acá. Ese que va ahí. Este. Fíjense. ¿Lo vieron? Sí, se ve, Gonzalo. Fíjense con la persona esa que anda por ahí atrás del helicóptero. Se agacha, pero no se agacha lo suficiente. Y fíjense que el piloto baja desesperado porque nunca se imaginó ni lo vio tampoco que la persona esta andaba por atrás del helicóptero. Ahí lo pongo una vez más. Gonzalo, ese accidente es por el rotor de cola. Con el rotor de cola. Fíjense, el rotor de cola les decía que es la hélice más pequeña puesta verticalmente, que está en la cola del helicóptero, ¿sí? Fíjense que está acá atrás, ven el cursor, y van a ver que aparece una flecha negra que también lo señala. Fíjense. Ahí el video está en cámara lenta, como para que se vea un poco mejor. Se agacha, pero no se agacha lo suficiente. Por eso, por la parte de atrás, no estén. ¿Sí? Sigamos un cachito más. Algo importante que nadie hasta ahora preguntó cuando dije las partes del helicóptero, nadie preguntó. ¿Dónde están los tanques de combustible? Que para nosotros es importante, sobre todo en los helicópteros, porque generalmente el tanque de combustible en los helicópteros está en la parte baja del fuselaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo miramos desde un punto de vista bastante riguroso, los pilotos y los pasajeros van sentados arriba del tanque de combustible. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? A diferencia de los aviones. Los aviones normalmente, no es en todos los casos, pero en la gran mayoría, los tanques de combustible están en las alas. Si se prenden fuego las alas, están relativamente lejos del fuselaje. Entonces, la gente está más o menos, tienen un tiempo más de protección hasta que el fuego llega hasta ahí. En el caso de los helicópteros, no. Los tipos, perdón, las personas van sentadas arriba del tanque de combustible. Cualquier cosa que pase, se prende fuego y tienen el fuego en sus pies. ¿Sí?
Entonces, la respuesta es inmediata, tiene que ser rápido. ¿Cuánto es de rápido? Bueno, eso está estipulado. ¿Dónde está estipulado? En la OASI. O mejor dicho, la OASI determina cuánto es el tiempo que nosotros tenemos que dar de respuesta. Perdón, denme un segundito. Les quiero aprovecho, Tito. Sí, ah, perdón, sí. Sí, no, les quiero pedir disculpas, pero Gonzalo tiene guardias permanentes y está a cargo de una de las guardias del aeropuerto de Ezeiza, por eso. Ahí volví, ya estoy. Rápido, como bombero. Bueno, le decía, dentro de los aeropuertos, ese tiempo que nosotros tenemos para dar la respuesta, que se llama tiempo de respuesta, en un aeropuerto va entre de 2 a 3 minutos. ¿Desde qué momento? Desde que se recibe la llamada. Nosotros, desde que recibimos la llamada hasta que la primera autobomba está trabajando en el lugar, tenemos hasta un máximo de 3 minutos. ¿Sí? En un aeropuerto. En un helipuerto, este tiempo se reduce a 2 minutos. 2 minutos tienen ustedes desde que se recibiría la llamada de que ocurre un accidente hasta que están en el lugar trabajando. Es por eso que cuando desciende un helicóptero o cuando despega un helicóptero, se trata de que los bomberos ya estén ahí, estén en el lugar, justamente para que la respuesta sea casi inmediata. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas van sentadas arriba del tanque de combustible. Riesgo importantísimo. Otra cuestión. ¿Qué combustible llevan los helicópteros? Los helicópteros llevan, pueden llevar, o mejor dicho, comercialmente, se utilizan 2 tipos de combustible, dependiendo de los motores que utilizan las aeronaves. Si las aeronaves utilizan motores a pistón, o motor a combustión interna, que hay helicópteros que utilizan motores a pistón, el combustible va a ser la aeronafta. Si utilizan motores a turbina, va a ser Jet A1 el combustible. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿O cuál es más seguro o más peligroso? No lo sé, porque depende del punto de vista de que ustedes lo vean cada uno. La aeronafta tiene un punto de inflamación sumamente bajo, está alrededor de los 40 grados bajo cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a los 40 grados bajo cero, la aeronafta ya emite vapores capaces de entrar en combustión. O sea que en cualquier parte del mundo, a temperatura ambiente, normalmente, la aeronafta ya está lista para entrar en combustión. ¿Sí? El Jet A1, no, el Jet A1 tiene un punto de ebullición casi de 43 grados sobre cero. O sea que a temperatura ambiente normal, no emite vapores capaces de entrar en combustión. O sea que si se estrella un avión, perdón, un helicóptero con aeronafta, es muy probable que se prenda fuego. Si se estrella un avión que utiliza, que tiene turbina y que utiliza Jet A1, es probable que no se prenda fuego. Entonces me van a decir, bueno, entonces es más peligroso la aeronafta. Y viéndolo desde ese punto de vista, sí, es más peligroso la aeronafta porque si hay un accidente es muy probable que se prenda fuego. Pero necesito menor cantidad de agente extintor para extinguirlo. En cambio, al Jet A1 necesito mayor cantidad de agente extintor. ¿Por qué? Porque si el Jet A1 se prende fuego, quiere decir que toda la masa del combustible está caliente. Porque si no, no empieza a emitir vapores capaces de entrar en combustión. ¿Se entiende? Entonces, si yo no enfrío toda la masa del combustible, no voy a extinguir el incendio. Por eso voy a necesitar mayor cantidad de agente extintor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más peligroso? No sé. ¿Cuál es más seguro? No sé. Yo les digo que es más probable que se prenda fuego un helicóptero que tiene un accidente con aeronafta que Jet A1. Pero es más fácil extinguir aeronafta que extinguir Jet A1. Llevándolo a los vehículos, a los autos, es como si tuviésemos un auto
con nafta super y un auto con gasoil. ¿Sí? Vieron que el auto gasolero o el tanque de combustible con gasoil cuesta más extinguir que un auto a nafta. ¿Sí?